La cuestión criminal, un libro que ha escrito Gabriel Bombini, ha publicado EUDEM y que tiene que ver con muchas cuestiones de actualidad. Gabriel Bombini, además de autor de este libro, es juez de garantías, profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Con él vamos a hablar sobre la función de las cárceles, sobre esta cuestión de la seguridad, la inseguridad, de qué se trata, y también sobre la formación de los policías. Algo ha tenido que ver él con la formación de la Policía Municipal en General Pueyrredón. Los invito a compartir con Gabriel Bombini una nueva página de Los Otros Libros. Gabriel, se habla mucho en los medios, la gente habla en el día a día de cuestiones que tienen que ver con el derecho penal, con causas judiciales. ¿Esto ayuda a la función de un juez, por ejemplo, o lo presiona? Mira, en general que las cuestiones salgan al público es muy importante en el marco de una sociedad democrática. Es decir, la participación incluso hoy en el juicio por jurados de personas participando propiamente en el enjuiciamiento es parte de una tradición democrática que estaba ya en nuestra Constitución hace tiempo y que, bueno, ahora se empieza a poner en marcha. Creo que no hay nada peor que las cosas queden ocultas o que queden, digamos, disimuladas en el marco de la burocracia. Para la justicia penal, el ocultamiento es parte de la tradición inquisitiva, era las formas de enjuiciar de la Edad Media. En un sistema democrático, moderno, la publicidad es central. Luego también, en ese marco, la discusión pública puede, en algunos casos, incidir en forma negativa, cuando sobre todo se generan prejuicios o en algunos casos condicionamientos porque la prensa toma posiciones demasiado a favor o en contra de una postura, cuando el caso todavía está en enjuiciamiento. Pero bueno, esto también son cuestiones que sobre la marcha hay que corregir y que las instituciones tienen que trabajar para potenciar y mejorar. Pero nunca podemos pensar en que la publicidad puede ser mala. La publicidad de los actos de gobierno, como es obviamente también el acto de enjuiciar y castigar a quien corresponde, tienen que ser públicos, la comunidad tiene que participar, tiene que conocer y tiene que opinar y también eventualmente, si le toca, como es en el caso del juicio por jurados, enjuiciar. En este caso, con este tipo de libros como La Cuestión Criminal, ¿se ayuda a eso o son libros que están destinados al que ya sabe de derecho? Bueno, en definitiva, una colección en el marco de la universidad siempre está de alguna manera trazada por las pautas que en la comunidad universitaria circulan y a veces, solamente en el caso que desde la universidad se hace divulgación, se logra una empatía mayor, ¿no? Nosotros tratamos de buscar en el marco de la colección temas que sean de interés, obviamente que tienen un tipo de comunicación que no es la plena divulgación, que se puede lograr también en la universidad en otros tipos de publicaciones o en este marco, ¿no? También de difusión de charlas como las que estamos teniendo, etc. Hay lógicamente cierto vocabulario que tiene que ver con la academia y el tecnicismo, pero no renunciamos también a que esto llegue al público masivo y que también los temas relacionados con esto que nosotros denominamos la cuestión criminal y que involucran y van a ir involucrando a partir de la colección distintos temas como ahora la cárcel, en el futuro el funcionamiento de la policía, el funcionamiento propiamente de la justicia, bueno, tengan también un espacio de difusión más allá de las aulas de la academia. Mencionaste la cárcel. Se sabe que la función de la cárcel, al menos lo que se desea, es poder poner nuevamente en la sociedad aquel que ha cometido un delito, que se equivocó, resocializarlo de alguna manera. Pero esto muchas veces uno lo ve que es una actitud o una postura hipócrita, porque aquel que llega con algún interés a un juicio ha recibido un daño, y hablo inclusive de distintos sectores, hablo de aquel que le han robado, aquel que ha perdido un familiar en un accidente de tránsito, inclusive gente que está vinculada a derechos humanos. Dice, queremos la pena más dura, queremos que se pudra en la cárcel. Hay una contradicción ahí. Bueno, mirá, en el campo del castigo penal, del castigo estatal, las contradicciones son permanentes, ¿no? Las posiciones encontradas
son permanentes y también depende de los contextos, los actores. Vas a encontrar algunos actores que como decís vos, a veces van a pedir, digamos, posturas más indulgentes o tolerantes y otras veces máximas penalidad. Esto es parte del debate y la discusión penal. Pero independientemente de los debates, están las obligaciones del Estado, porque una cosa es aquello que se pueda discutir o que cada uno frente a una vivencia personal o a una experiencia personal pueda tener como posición frente a un caso, y otras cosas son las obligaciones que tiene el Estado, que las asume, digamos, en términos de compromisos internacionales, porque hay una comunidad de naciones, la Organización de Naciones Unidas, que ha fijado unas pautas, y las asume también en función de diseños institucionales que en su propia normativa y en sus propias instituciones fija. Y ahí tenemos, sí, la resocialización. Pero el problema de la resocialización también es la práctica de la resocialización. Más allá de las discusiones que se puedan dar en el campo del discurso y de qué posiciones puedan tener unos u otros actores en ese debate, la práctica, ¿no? La práctica en nuestra provincia de Buenos Aires, con una cifra ya cercana a los 40.000 detenidos, con cárceles hacinadas, con problemas permanentes para la atención de la salud, con problemas permanentes para la atención de la salud mental o de cosas más básicas como la posibilidad de la alimentación cotidiana, etc. Un proyecto de resocialización realmente es un desafío bastante, bastante complejo para los que interactuamos permanentemente con el sistema penal. Pero digamos, como sociedad tampoco aparece otra expectativa, otra esperanza. ¿Qué peor podemos hacer con una persona que someterla a unas condiciones inhumanas o degradantes de privación absoluta de derechos durante un tiempo, porque en algún momento va a ser reinsertado en la sociedad? ¿Y qué expectativas tenemos de comportamiento futuro de esas personas? Con lo cual, digamos, la batalla no es sencilla, es difícil, es dura, es cotidiana, con una cantidad de obstáculos muy, muy importantes, pero hay que darla. La sociedad, digamos, en definitiva, no puede aspirar sino a que las personas que pasen por una institución de encierro en algún momento se reinserten, y en ese momento tratar de que las expectativas de inserción sean las mejores posibles. No negamos la realidad, pero sí tenemos que, de alguna manera, tratar de trabajar por la mejor situación posible, en beneficio de todos, digamos, ¿no? Gabriel, mencionás las cárceles hacinadas. Hacinadas de personas que, en general, vienen de sectores desprotegidos de la sociedad. La mayoría de las personas que están en las cárceles son pobres, ¿no? Salvo excepciones. ¿Podemos llegar a esta ecuación a mayor pobreza, mayor delincuencia? Mirá, las cifras en principio de encarcelamiento que se manejan a nivel oficial, por ejemplo, a nivel Ministerio de la Nación, Ministerio de Justicia de la Nación, que es el encargado de llevar las cifras oficiales, marcan esa relación, ¿sí? Una relación que yo establecería en términos de las personas encarceladas están de alguna manera vinculadas a sectores mayormente desfavorecidos dentro del espacio social en nuestro país. Ahora, también la relación con la delincuencia habría que ponerla bajo algunos tamices. Porque digo, una cosa son las personas que están encarceladas y otra son las personas que efectivamente cometen infracciones penales. Yo diría que la difusión de la infracción penal o el delito no está tan directamente relacionada con una variable social, sino que es más transversal a los sectores sociales, pero el sistema penal enfoca directamente, sobre todo cuando usa la privación de libertad en determinado tipo de sectores. Sabemos que ya en la criminología se usa un término que se ha popularizado, que es el delito de cuello blanco. El delito de cuello blanco predominantemente exige que la persona que lo cometa tenga una posición social respetable y además que tenga un espacio ocupacional que le permita realizar la conducta que lleva adelante. Y en general, el delito de cuello blanco, si bien puede tener una dañosidad social incluso mayor que, por ejemplo, el delito de hurto en la vía pública, que en general conlleva actos más bien torpes y con poca incidencia, digamos, en términos de afectación a la propiedad, por ejemplo, en realidad no tiene un nivel de criminalización tan grande. Con lo cual, digo, yo establecería una relación clara, sí, entre situación social y criminalización o encarcelamiento. Pero la cuestión de la delictuosidad o el crimen
o la criminalidad en general, hay que mirarla con un enfoque un poco más amplio que la sola privación de libertad. Hay que ver cómo actúan las agencias penales, cómo actúa la justicia, ver la difusión de casos y por qué unos se criminalizan y otros no, y por qué unos se encarcelan y otros no. Estamos conversando con Gabriel Bombini en los otros libros. Gabriel, ¿cómo llegaste al derecho? ¿Por qué elegiste estudiar derecho? ¿Cómo llegaste al derecho penal? Mirá, en realidad la opción por el derecho, cuando le hice en aquel momento, tenía que ver con acercarme a algún espacio de lo social, ¿no? Y me pareció, digamos, que el espacio del derecho era justamente un espacio para pensar en la sociedad qué es lo justo y qué no es lo justo, ¿no? Me encontré con el derecho y con el ejercicio del derecho, sobre todo sorprendido por la mayor relación todavía que existe, desde lo que uno piensa a priori, entre los problemas sociales y las normas. No es solamente lo justo, sino también mirar realmente la conflictividad social. Las expresiones concretas de la conflictividad social pasan necesariamente por las normas jurídicas y por las decisiones, en donde luego también me encontré que lo justo es un concepto bastante difuso y problemático. Uno tiene la expectativa de que haya, digamos, siempre una solución igual para todos los casos, y a veces eso no es tan sencillo, y una vez que te insertás en una facultad y empezás a estudiar, te das cuenta de la relatividad del concepto de justicia, de su situación o de su situacionalidad en función de la historia, de los casos concretos, de los tipos de conflicto, de los valores que la sociedad también va modificando a través del tiempo. Y en el curso en que me tocó a mí trabajar en el derecho, desde el inicio de la democracia prácticamente hasta el presente, las valoraciones sociales se han modificado y la conflictividad social también ha ido modificando. Con lo cual me di cuenta también que el derecho no solamente es derecho, sino también que tiene mucha relación con cómo se estructura socialmente un país, cuáles son las condiciones económicas de ese país, cuáles son los vaivenes de la política, en términos amplios, ¿no? No hablo de política partidaria exclusivamente. Uh-huh. Bueno, y también, obviamente, una concepción del hombre y las miradas culturales que la sociedad va variando. El derecho penal, realmente, cuando empecé ya por tercer o cuarto año de la carrera, me di cuenta que era aquel campo del derecho que tenía más relación con esto, ¿no? Claramente la conflictividad social aparece ahí en forma muy clara. Y de a poco, digamos, me empecé a involucrar como estudiante en los congresos de derecho penal, que en ese momento tenían mucha, mucha difusión, organizados por estudiantes. Empezamos a conformar con compañeros de otras universidades comisiones para la organización de esos eventos y tal. Y bueno, y ahí realmente se despertó una vocación que después se concretó un poco con el acercarme a la práctica del derecho desde el punto de vista de la justicia. ¿Y cuándo descubriste y cómo te impactó esto de la inevitable subjetividad a la hora de leer una norma, un texto? Se habla mucho de las dos bibliotecas, inclusive distintas miradas que puede haber sobre un texto que es muy concreto, pero después, a la hora de aplicarlo, un juez decide una cosa y otro, claro, por ahí lo contrario. Mira, de inicio ya en la facultad, con la primera aproximación a lo que son las teorías del derecho, ya ahí nos presentaron una formación claramente amplia en este aspecto, digamos, marcando claramente lo que estamos diciendo, ¿no? El derecho no es solamente una norma que en todo momento y en todo lugar va a regir de modo igual, sino que el derecho está cercano claramente a la política inicialmente, pero también a la economía y a todas las relaciones sociales que se establecen. Esto, digamos, se me fue haciendo mucho más verificable cuando cada vez me acerqué más a la práctica o al ejercicio del derecho. Y esto, digamos, lo transmitimos permanentemente desde la docencia, desde la investigación, también desde la publicación. Conocer, digamos, que la concepción de la norma jurídica es un momento polémico en la sociedad, que es un momento de toma de decisiones y de apuesta por determinado tipo de posiciones que, bueno, que reivindican aquello que desde una subjetividad se pretende, en nuestro caso pensando que los derechos humanos son un contexto tal como han sido forjados además en el
Pensemos que los pactos de derechos humanos surgen, digamos, como una reacción de los distintos estados después de la posguerra, ¿no? Después de las experiencias. Siempre se marcan lo que ocurrió en Europa, pero digamos, en todo el globo, ¿no? Experiencias en todo el globo de dictaduras, de masacres, y ahí surge la idea de que los estados preserven una serie de garantías, que no solamente son, de algún modo, evitar traspasar límites, sino también acciones positivas para lograr mejores niveles de protección y de promoción de derechos en la ciudadanía, ¿no? Los derechos sociales también son parte de esta discusión. Entonces, bueno, esa es la perspectiva un poco que nos guía, pero digamos, siempre en el marco, obviamente, de la polémica, del debate, de la discusión, y de forjar posiciones que tiendan a que nuestras sociedades tengan el mayor nivel de protección y el mayor nivel de goce de derechos posible. Cuando hablamos de derechos, de protección, pienso en la policía. ¿La policía qué tipo de formación tiene que recibir para ser mejor de lo que ha sido hasta ahora? Mira, en términos generales, la policía cumple una función muy importante en las sociedades. De alguna manera, en el espacio territorial, es la que contacta en forma directa con la conflictividad social y es la primera aplicadora del derecho, ¿no? Es la primera expresión, en donde además el derecho, de alguna manera, en la función policial tiene que expresarse también con el uso de la fuerza mínima, exclusivamente la necesaria, pero es un punto de conflicto central, ¿no? Porque, digamos, para la protección de los derechos el Estado tiene que usar la fuerza y la posibilidad de establecer límites con claridad frente a la realidad que la policía se encuentra cada día es sin lugar a duda una tarea muy, muy difícil y muy, muy compleja y problemática. Existen estándares normativos, son los que inicialmente obviamente tienen que estar en todo curso de formación policial, que haya de alguna manera claridad sobre cuáles son los modos y los límites fundamentalmente del ejercicio de esa violencia, pero también la formación policial requiere que el policía esté consustanciado con el tipo de conflictividad social, con el tipo de conflicto que se va a encontrar en la calle cuando tiene que actuar, con las expectativas sociales que existen sobre su función. Y esto no es un campo exclusivamente tampoco del derecho, ¿no? La formación en la ciencia social, la formación en la ciencia política, la formación también en la psicología social para saber cómo enfrentar conflictos. Todo esto es el marco de un proceso formativo que efectivamente pueda hacer pensar que las acciones concretas, que personas de carne y hueso, porque digamos, el policía no deja de ser un conciudadano que asume un rol estatal que tiene que llevar adelante y que nosotros tenemos también el desafío de formarlo del mejor modo para que las soluciones que se lleven a las personas que eventualmente están en el marco de un conflicto sean las mejores posibles. La mínima violencia, pero también el mejor trato, la mejor solución y bueno, conjurar en el momento el conflicto de que se trate para que las personas que estén involucradas se lleven la mejor mirada de la intervención del Estado, ¿no? El Estado muchas veces viene representado en la cara del policía. Uh-huh. Y ahí entonces hay una necesidad de una formación amplia. Yo pienso siempre que los jueces nos formamos, digamos, en una facultad de derecho necesariamente, luego tenemos que llevar adelante una serie de estudios para poder acceder a la magistratura. Y en definitiva siempre resolvemos en el marco de la tranquilidad que da un despacho, de la posibilidad de consultar un libro. Y es un proceso formativo largo, obviamente que son decisiones que van a, en términos de perdurabilidad, van a ser de mayor impacto. Pero el policía toma decisiones sobre la marcha, en forma permanente, frente a la posible recepción de actos de violencia también, en contra de su físico. Entonces, son decisiones mucho más complejas también para adoptar. Con lo cual, los procesos formativos de la policía deberían ser por lo menos igual de extensos que aquellos que... No alcanzan 6 meses ni un año. Pero claro que no. Tendrían que ser procesos, digamos, mucho más complejos, mucho más abarcativos, con escenarios, obviamente, de simulación de casos, en donde una cosa es tomar una decisión meditada y otra cosa es tomarla
sobre la base de la necesidad de intervención de actuación ya, cuando un policía es llamado a una emergencia. Entonces, ese proceso de formación debería ser mucho más exhaustivo, mucho más amplio y como digo, contemplativo, digamos, de distintos saberes que son necesarios para esa actuación, que no son solamente la norma. Gabriel, antes de agradecerte tu participación en los otros libros, no quiero dejar de preguntarte acerca de algo que tangencialmente lo rozamos hace un rato. La relación entre la política y la justicia, los integrantes del Poder Judicial. ¿Cuál debe ser para mantener independencia? ¿El juez debe tener en cuenta lo que opina un político? ¿El juez llega a donde llega por el respaldo de la política? Mirá, en principio, obviamente, el diseño constitucional habla de poderes autónomos, independientes, cada uno con su función, y el Poder Judicial tiene nada menos que la función de controlar a los otros poderes. Desde esa perspectiva, obviamente la misión judicial es una misión eminentemente política. Es un acto de gobierno, es un acto de control de aquello que hacen tanto el Poder Legislativo como el Poder Ejecutivo. Pensar que el Poder Judicial es un espacio neutro, de neutralidad, ajeno al debate político, es una visión ya completamente superada desde hace años, desde el punto de vista del derecho y de la enseñanza del derecho, y confronta especialmente con el desafío a los que operamos con el derecho de pensar que independencia no es apoliticidad. Independencia es, digamos, de alguna manera, no vincularse con lo partidario, porque ahí sí existe una división estricta en donde la justicia no puede hacer partidismo ni involucrarse, digamos, en otro espacio que está reservado para la representatividad que otros poderes sí tienen. El Poder Judicial es un poder que realiza actos políticos, que no tiene representación directa, ¿no? Este es otro aspecto problemático, porque no nos elige la ciudadanía, sino que hay un sistema constitucional en donde los representantes de la ciudadanía son los que participan en el proceso selectivo. Y esto, digamos, obviamente presenta, desde el punto de vista de la realidad empírica del funcionamiento de los sistemas institucionales, deficiencias, ¿no? Ahí aparecen, situaciones que no están, de alguna manera, relacionadas con el ideal o con el deber ser constitucional de la independencia. Pero, digamos, en todo caso, la decisión judicial tiene un sentido político claramente, incide en la ciudadanía, y los que estamos relacionados con este campo tenemos que asumirlo, que saberlo, pero y desprendernos fundamentalmente de la partidización. Ese creo que es el límite claro. Lo que no podemos es abstraernos pensando que la tarea de la justicia es una tarea absolutamente como se pensaba, digamos, en la antigüedad, ¿no? Como una tarea impoluta. No, somos personas que hacemos actos de gobierno, que los llevamos adelante en el marco de un sistema institucional que tiene sus reglas, que no tenemos representación directa de la ciudadanía y que entonces esa legitimidad, de alguna manera, hay que ganarla con la independencia. La independencia se trasunta cuando las decisiones se toman en función de los casos, en función de lo que efectivamente cada uno está convencido que es la decisión que corresponde para el caso concreto. Te quiero agradecer tu participación en los otros libros. ¿Cómo te despido? ¿Juez Bombini o profesor Bombini? Mirá, la verdad que este doble rol es interesante porque tanto en uno como en otro nos enriquecemos, digamos, ¿no? Todos. Cuando vamos a la academia con el conocimiento de lo que la realidad nos marca y cuando trabajamos con el conocimiento del que el estudio más profundo nos da para poder también decidir mejor los casos. Así que de las dos maneras. Gracias.